Para para que se vea un poquito más acá. Tú me dices. Tú me dices para yo mirar, mirarte aquí en Facebook. Pues dice que ya estamos en Facebook. Ok. Vamos a ver, Sergio. Ya estamos en vivo, en directo. Ok, hola, ¿qué tal familia? Hola, Muy hola, buenas hola. noches. Hola. Estamos en vivo, Sergio, estamos en vivo. Buenas noches, Sergio, ¿cómo estás? Bien, uh, déjame, ya me quita la cabeza. ¡Ah, caramba! <laughs> bien, estamos bien, gracias a Dios. Eh, listos para transmitir, esperamos que se estén... Uy, uh, ya tenemos aquí, tenemos a dos, tú y yo, estamos conectados. <risa> <risa> eh, no. nada. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, mira Sergio, que la gente te está esperando, hermano. Déjenme les cuento, familia, que estamos en Zoom, esta bella plataforma que Sergio vino a bien conectarse hoy en este lunes de secretos. Y gracias Sergio por invitarme hoy en esta. Nunca has sido el invitado, te cuento. No, pues ya todavía es tu estreno. Es que a hay... seguir, <laughs> qué bueno, qué bueno, familia, verlos aquí nuevamente en el programa de secretos. No es de aula 7, es de secretos. Aunque Sergio, aunque pintara... traemos la camisa ahora, le estamos haciendo promoción a aula 7. Bueno, bueno, buena, está bueno, buenas noches. Aquí ya tenemos saludos. Gracias, Sandy, por yo sé que, que te, te conecta. Estamos a, a Luis Felipe Cruz, ya está conectado. A Emma nos manda saludos. Así es que un tema muy interesante, Terrón. A ver, dígala. Un tema que, que lleva por título, ¿qué han visto en tu casa? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que nosotros hacemos? ¿O qué es lo que la gente mira en nuestras redes sociales? ¿Qué es lo que ponemos, Sandy, Emma? ¿Qué es lo que, que, que ponemos en, la, en el Facebook? Así es que, ¿qué es lo que podemos, que ponemos ahí? Vemos, ponemos nuestro carro, nuestro nuevo televisor. En nuestro nuestro cuerpa, cuerpazo que estamos uh, que tenemos, bueno, ahorita ya se desformó un poquito por la pandemia, pero uh, ¿qué es lo que nosotros ponemos en nuestra, en nuestra red? ¿Qué la gente, la gente mira, Terrón, uh, a través de las redes sociales de nosotros? Fíjate que este, la mayor parte de veces que nosotros estamos haciendo algo, eh, eh, estoy a, me hiciste la pregunta a mí, yo te contesto. La mayor parte de, del tiempo en la cual yo invierto aquí en las redes sociales es poder trabajar en los diferentes ministerios que tenemos a través de la semana. ¿Cómo es eso? Como si te diste tú cuenta, Sergio, a, a, ahí más abajito, no sé si te mandé, tenemos el, el, el programa del miércoles. Ajá, parece que lo miré. Entonces, eh, después tenemos los programas contigo. Y estamos de alguna manera trabajando en tu programa, en el programa de eh, grupos pequeños virtuales y luego sigues nuevamente los jueves con secretos y luego venimos el viernes, la recepción del sábado. Tenemos eh, algo importante para nuestros jóvenes y no solamente para ellos, sino toda aquella persona que desea crecer en el espíritu. Amén. Así que eso es lo que sí. yo hago, Sergio, y, y la gente que nos está mirando en este momento. Esa es la pues... pregunta, es la pregunta que se la vamos a lanzar a lanzar la gente que nos está mirando a Terrón. Aquí no están a buena. varios, a la, a Sandy, a Emma, a Luis. ¿Qué es lo que están, lo que, lo que están mirando de tu perfil, muchachos, ustedes, muchachas que nos están mirando en el Facebook, qué es lo que miran? Pero nos iríamos un poquito más para allá en lo que contesta, en lo que ponen su respuesta, qué es lo que ellos están poniendo, qué es lo que la gente está mirando eh, a través de su perfil, qué es lo que la gente mira a terror cuando ya no estamos conectados, cuando vienen a nuestra casa, qué es lo que ellos miran en nuestra casa, qué será lo que, lo que ellos, eh, bueno, lo que la gente de afuera, ¿qué mira en nuestra casa? Creo que nosotros tenemos que dar un ejemplo como cristianos, eh, poder reflejar a, a aquel que nosotros predicamos. Eh, ¿Qué tiempo tú te llevas conviviendo con Jesús? ¿Qué tiempo? Eh, bueno, en las redes sociales, ya, como te dije, Sergio, yo paso la, la mayor tiempo trabajando para ustedes. Y, este, y poder eh, dejarles saber a la gente que Cristo viene pronto. Mm. Ese es importante, que Cristo viene pronto. Muchos lo tomamos a la ligera, pero eso es lo que, lo que yo reflejo en mis redes sociales. Eh, en, en, la, en, 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 en mi página uh, personal, casi ni le doy tiempo, la mera verdad, casi ni le doy tiempo a mi página mm. eh, personal. Eh, lo único que hago es este, mantenerme aquí en la página de Aula 7 para poder eh, decirle a la gente. Que Jesús vive, primero que nada, que Jesús es alguien que puede rescatarte si en caso de que te sientas cautivo en las diferentes áreas de la vida, eh, como tú lo has hecho y lo has expresado en, en, en tu programa de secretos, eh, las diferentes formas de vida, eh, que no recuerdo cuál es el título de, 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 de las etapas familiares. Viviendo. ¿Cómo? Las etapas familiares. Las etapas familiares, exactamente. Entonces, nosotros tenemos tenemos que fijarnos en qué etapa de la vida lle, eh, estamos llevando. Una, dos, si estamos haciendo lo correcto, y tres, podemos, eh, eh, podemos solucionar los problemas de la vida cotidiana siguiendo solamente una, una plataforma. Y digo plataforma, la única plataforma que yo puedo seguir es esta, Sergio. Amen. A la cual yo puedo reflejar, primero que nada, alimentarme yo. Segundo, poder eh, nutrirme yo. Tercero, poder saber lo que dice el GPS de mi vida espiritual. Eso es lo primero, es esencial. Después de que yo pueda tener la dirección correcta a través de este GPS, entonces yo voy a tener la... Eh, Llámese obligación o llámese compromiso. Me gusta más compromiso, no es obligación, porque Dios no actúa con que tú estés obligado. Además, eh, hay, hay, un, hay un escrito que dice que Dios no se agrada en una obediencia forzada. Entonces, esto es de, de, de que sale de ti, y eso es lo que me sale de eh, poder compartir a través de las redes sociales eh, a un Jesús que vive, a un Jesús que te, que te ayuda, a un Jesús que. De las primeras, de la segunda, de las terceras, de las cuartas oportunidades, Jesús siempre va a estar ahí para podernos dar ese aliento de poder ser mejores y poder reflejar el carácter de Jesús. Amén. Fíjate lo que lo que, lo que dice el, 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 el pasaje bíblico que usamos en cada introducción. Dice: Primera de Pedro eh, 3, 2:9. Primera de Pedro 2, 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, anu, anunciéis las virtudes de aquel que os, os ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Eh, que es ese, esa, esa responsabilidad que Dios nos da. No somos cualquier persona. Pero antes de entrar en nuestro tema, te gustaría que tuviéramos una oración para comenzar. Igualmente con las personas que nos están mirando, ya se añadió a la, a la transmisión Micaela de León, ya Octavio, al igual que Emma, ya lo están compartiendo. Muchas gracias por eso, porque fieles uh, hermanos que están ahí eh, compartiendo estos esta, uh, temas con sus familiares, con sus amigos. Y José Alanis nos manda saludos, así es que vamos a tener una oración para comenzar nuestro tema y entrar de lleno. Para ver qué es lo que la gente está mirando en nuestras casas. ¿Te parece? Vamos a inclinar el rostro, tú qué estás claro que estás aquí con sí. nosotros, para tener una oración. Amantísimo Padre, que tomaste en las alturas de los cielos, Señor, te damos gracias porque tuviste misericordia de nosotros, al, al muchos de nosotros salir al trabajo, que nos cuidaste durante el camino, durante el trabajo y de, y de vuelta a casa, Señor. Te rogamos que este mensaje pueda llegar a, a mis hermanos, a mis familiares, a mis amigos que lo ocupan. Y de esa forma, Señor, que ellos puedan ser alumbrados a través de tu palabra, Señor. guardas en esta noche, permite que tu espíritu, pues, Señor, pueda expresarse en este, en, este, en este momento que vamos a impartir este tema y que esto, Señor, pueda ser de edificación, no solamente para nosotros, sino para aquellos que nos están mirando a través del Facebook. Y que puedan ellos, Señor, al final del, del tema, poder compartir y poder llevar esto por obra. Perdona nuestros pecados, todo te lo rogamos y agradecemos el amor de Jesús. Amén. Amén. Fíjate cómo, cómo, cómo empieza la introducción que me, que me llamó la atención. Dice, tal vez hayamos llegado a una etapa en que gracias a Dios nos está yendo muy bien en la vida. Al menos por ahora, la familia está bien, el trabajo está bien, la salud, las finanzas también, o quizás no. Tal vez tu hogar por el momento esté sufriendo, estés convulsionado, sea como fuese. Cuando alguien llega a, 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 llega de visita a tu casa, como los emisarios, y ahorita vamos a, a tocar este tema, porque vamos a hablar acerca de... Uh, de este rey, uh, otra te digo el nombre, Ezequías, el okay. rey Ezequías, vamos a hablar acerca de él, eh, de cómo llegaron los, los emisarios de Babilonia que visitaron al rey Ezequías, qué respuesta recibiría o re, oh, sí recibiría la pregunta que el profeta Isaías hizo al rey, qué están viendo en tu casa, qué has visto, qué ha visto la gente en tu casa. ¿Qué han visto los ángeles celestiales? ¿Qué tipo de espíritu? Pregunta, sí. eh, impregna nuestro, nuestros hogares. Se puede oler el perfume de la oración. Hay bondad, generosidad y amor, o, o tensión, enojo, resentimiento, amargura y discordia. Alguien que llegue ahí se irá pensando en Jesús. Eh, no, perdón, se irá pensando que Jesús está en esa casa. A todas estas preguntas, ¿qué es lo que la gente mira cuando llega a nuestros hogares? ¿Será que hay un ambiente tranquilo o hay un ambiente de, de discordia? ¿Qué es lo que lo que la gente? Y me gustaría que tú que nos estás mirando empieces a comentar qué es lo que la gente mira a través de lo que nosotros ponemos y a qué es lo que miran en nuestros hogares, para que comenten ahí. ¿Y, y tú conoces esa historia, uh, Terrón? ¿Esa yeah, historia yeah. De, de Sequías? Seguro. ¿Será que les, la, la, los, los, la gente que nos está mirando conoce la historia? ¿Les damos una introducción bueno si acerca puede. de la historia? Claro, este, si tú les marcas, un, una de las cosas que eh, yo he aprendido, Sergio, y le das de paso, le das a la gente, a tu auditorio, le das, le das la oportunidad, es de que primero, si, si tú bien eh, sabes, en, en el programa que yo tengo, lo primero que yo hago e insto a la gente, y nuevamente, insto a la gente, deja muevo mi micrófono. Okay. Este, Mientras que los instas, los voy a invitar a que busquen en, en el libro de Isaías capítulo capítulo 38. Es ahí es, donde tenemos la historia de de Ezequías de y sí. le vamos a leer un poquito acerca de él, porque yo creo yo sé que mucha de la gente que nos está mirando ya está instruido en la palabra de Dios, pero hay mucha gente que quizás no. Y como este tema lo vamos a eh, va a quedar en las redes, quizás al, más adelante alguien lo va a ver que no tenga eh, quizás mucho conocimiento acerca de la Biblia, entonces lo queremos que, que se queden con esta historia en el capítulo 38 de Isaías, que dice de la siguiente forma. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: Oh Jehová, te ruego que me que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con in, in, íntegro corazón y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vinos palabras de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequiel, Jehová Dios te. De David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas, he aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria y a esta ciudad ampararé. Eh, es interesante de cómo eh, Dios le, no porque no le dijo un médico de terror, sino que Dios le dijo eh, al rey, Prepara tu casa porque tú vas a morir. Interesante, ¿no? Es muy interesante esta historia y nos hace pensar. A mí me hace pensar eh, en la primera parte. Lo que leíste es lo que es en el versículo 1 y versículo 2 eh, Viene Dios y le dice a Ezequías, ¿verdad? Prepárate. Oye, cómo ha, a ver, vamos a ver. Ha, hagamos de cuenta, Sergio, que viene, que viene Dios, que viene el Espíritu de Dios y te dice a ti, ¿ok? Eh, Sergio Terrón prepara tu casa, ponla en orden, este, instruiste ya a tus hijos como debiera ser, ahora déjame te digo que este, estás ya para descansar, pasar al, uh, pasar al descanso, entonces vienes tú y te pones triste, pero cómo, este, si apenas estoy comenzando aquí en las redes sociales, dame oportunidad, porque hemos visto que Ezequías era, era un varón, que, que seguía las ordenanzas de Jesús, Cumplía con las ordenanzas que él, él le, le, le daba y era un hombre recto, ahí dice la Biblia. Hasta, eh, hasta ahí era, era recto y, y a veces a es donde vamos. Y ese, bueno, este es el tema de, para otra situación, ¿no? Cuando Dios te dice que es tiempo, no, argu no argumentemos con Dios, no, aceptemos no. lo que viene, eh, porque más adelante vamos a ver un poquito más de lo que pasó con él. Cuando okay, Dios sí. te da la oportunidad de vivir, ¿no? Claro. Eh, entonces, eh, es interesante de, de, de por, escuché que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Sí, aunque no nos duda. parezca. Sin duda. Aunque, aunque, aunque sea el día de morir, para Dios es, es el día que se terminó. Para ti, se, para Dios te dice, ¿sabes qué se terminó? Y aquí, fíjate que yo lo veo como, como, una, como un privilegio de parte de Dios que te diga, ¿sabes qué vas a morir? prepárate. O sea, ¿a cuánto, a cuánto muchos de la, de la gente le llega improvisadamente? Sí, ¿sabes qué, Sergio? Si me permites añadir a lo que, a lo que dijiste, eh, la, la palabra prepárate es es un tiempo en la cual Dios te está diciendo a ti, hay, en esa prepárate hay un, hay un periodo de tiempo, este, porque para prepararte, Tienes que apartar tiempo para poner en orden las cosas y, y poder estar bien con Dios. Eh, nos da la oportunidad a nosotros hoy en este momento, hoy en este día que están ustedes en el, en, en el programa de secretos, ¿verdad? Nos da la oportunidad de que nosotros tenemos que prepararnos. Es por eso que es tu programa, ¿no, Sergio? Uh -huh. Entonces nosotros nos tenemos que preparar. ¿De qué manera nos podemos preparar, Sergio? Bueno, primeramente estar bien con Dios, porque bueno, por eso decía que este es un privilegio que le dio a Ezequías, porque a muchos de nosotros no sabemos la hora que vamos a morir. Pero aquí, sin embargo, le está diciendo, prepárate porque vas a morir. O sea, ya no le de aquí no la, la escritura no nos dice cuánto tiempo le dio para que se preparara. Pero lo que haya sido, a nosotros no sabemos cuándo nos va a llegar ese momento. Mientras y sin embargo, tanto... eh, sin embargo, él él en vez de aceptar la voluntad de Dios, como nos pasa a muchos de nosotros, eh, no queremos, no queremos uh, afrontarlo. Y dice que él se puso a orar y a llorar. Oye, a tal punto, y, y, y decirle a Dios: Acuérdate que yo te hice bien, acuérdate que yo te seguí tus caminos, hice lo correcto. A tal punto que Dios se compadece, si lo, 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 lo ponemos de esa forma. Y le dice, está bien, te voy a dar 15 años más de vida. Pero ¿qué pasó en esos 15 años? ¿El rey siguió siendo recto delante de Dios? Ya, yeah, esa, esa es la cosa, ¿no? Aun cuando vengas y te arrepientas, aun cuando le digas a Dios, dame, dame permiso de vivir. Aquí dice que, que, que 15 años, eh, seguramente en el transcurso del estudio vamos a ver que sí le, sí le complació esos 15 años, pero ¿qué pasaron en esos 15 años? ¿Qué es lo que sucedió en el periodo de esos 15 años? Así que, Sergio, continuemos con la historia porque me suena muy interesante. Y, de, interesante. Pa y de paso, es, es una historia que pudiésemos usarla hoy en día en nuestro diario vivir. Por ejemplo, la, simplemente para mí la palabra prepárate, uh -huh. a mí hoy en día con esta historia me dice, Terrón. Sergio, si bien lo tomas así, tienes que prepararte porque el día y la hora en la cual vas a pasar al descanso, no la sé. Tú no la sabes, yo no la sé. Entonces, hoy en día, a través de este mensaje de Isaías 38, podemos nosotros prepararnos. ¿Cómo nos preparamos? Estudiando la Biblia aquí en el programa de secretos. Así Fíjate. es. Fíjate, bueno, vamos a seguir leyendo acerca de esta historia. Eh... En, también eso no lo, lo, lo traemos en, li, en el libro de Crónicas, capítulo Ajá. 32, versos 25 y 31. Crónicas nos habla oh, también acerca del de rey Ezequías. Dice el verso 25 de Crónicas 32. Primera y de Crónicas. Segunda de Crónicas. Okay. Versículo 32. Capítulo 32. Verso veinticinco y 31 25 y 31 Estamos. Dice más Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Y el treinta y uno dice más en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del pro, del del prodigio, prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en, en su, su corazón. corazón. Pero es interesante de, de que la pregunta que le hace el profeta, eh, el profeta Isaías, a Jeremías, digo a Ezequiel, perdón. Eh, la pregunta que le hace es, ¿qué han visto, qué les has enseñado de lo, de lo que tienes en tu casa? Eh, eso lo vemos en... en, en, en ahí en, en, el, en Isaías 38. Sí. Y vino él y, y dice así, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte y vino a él el profeta Isaías hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ajá, entonces. Uh... Ay, se me perdió la pregunta. Aquí, déjame ver si aquí la vuelvo a encontrar. Eh, fíjate una cosa. Seguía este... se 39.4. 39.4, si me das permiso, Sergio, dice, dice, dice de la siguiente manera. Dijo entonces que han, que, han visto en, que han visto en tu casa. That's a question mark. That's a question mark, ok? Ajá, y para, y para los que no saben la historia, aquí, no, como no nos va a ganar el tiempo, eh, eh, cuando sale una, una, pre, una, una cuestión de estas, porque el rey pidió, todavía de que Dios le concede 15 años de vida, el, el profeta le dice, te voy a dar una señal para que veas que esto es cierto. Y dice que la señal que, que le dijo el, el, el profeta, dice, ¿Quieres que, que adelante 15 grados el sol o la sombra 15 grados o que retroceda 15 grados? Y él todavía te va en la estadía, dice, bueno, adelantarla todos pueden, pero retrasarla es otra historia. Entonces dice, retrasala y dice que la retrasó 15 grados. Y los babilónicos eran un pueblo que, que estudiaba mucho la, astro, la astronomía. Y, y notaron este, este uh, fenómeno natural de cómo el sol, la sombra regresó. Y entonces ellos empezaron a indagar y como todos somos aquí muy reservados, pues no nos gusta platicar las cosas buenas, ¿verdad? Entonces dice que, 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 que llegó noticias a ese país de Babilonia del prodigio que Dios había hecho. Entonces el, 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 el rey de Babilonia manda eh, emisarios para, para ver el prodigio y lo que había pasado. Llegan a la casa de Ezequías y, y qué es lo que le, por eso es donde viene la pregunta del profeta uh, Isaías y le pregunta qué es lo que han visto est estos babilónicos que han visto en tu casa. Exactamente, creo que. Eh... ¿Qué, le, ¿Qué le responde? La respuesta dice así lo siguiente: y dijo Ezequías: Todo lo que hay en mi casa has, han visto, y, ni, y dice, y ninguna cosa hay en, en mis tesoros que no les haya mostrado. Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo todos, a ver, deja veo. En Babilonia todo lo que todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. ¿O oh, te imaginas? <laughs> ¿Te imaginas lo que pasó? ¿A qué vendría esta gente a la casa de sequías? ¿Vendrían a ver los tesoros? No, ellos venían a ver el prodigio de las cosas que Dios había hecho dice que una una de las eh, dice las escrituras destacan que los mensajeros estaban interesados en la recuperación milagrosa del rey Ezequías sin embargo Ezequías parece haber guardado silencio cerca de su experiencia de curación no enfatizó las cosas que hubiesen abierto el corazón de estos embajadores curiosos al, al conocimiento del Dios verdadero. El contraste entre su gratitud por haber sido sanado en el, en el capítulo 38 y su silencio respecto al capítulo 39 es sorprendente. Eh, por eso es lo que hacíamos la pregunta al principio: ¿qué es lo que las personas ven y miran en nuestra casa? ¿Será que les mostramos la, la televisión de última generación? ¿O le mostramos los sillones que.? Que hasta te dan masajes o, o qué es lo que les mostramos cuando vienen a nuestro a nuestro hogar eso es eso es, eso es muy este mira eh, sergio muchas muchas personas tienen eh, ¿cómo te digo eh, muchas personas como digo quiero usar palabras bien bien eh, no, envu no, no, envu no envueltas en papel celofán pero para que no hieran las personas eh, hay personas que, que son, se fijan en todo eh, que si que esta, este sillón está aquí y que la silla está acá y que les, pero es muy, de, muy, muy observativos Muy observativos que, que es, es una cualidad seguramente de, 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 de las personas pero este, lo que importa es poder reflejar en, en nuestra vida, una vez que la persona entra a tu casa, una vez que la persona entra en, en una intimidad, eh, déjame, eh, uso esta, esta, uh, esta frase, eh, contigo, o sea, te está conociendo, no pueden tener o no pueden juzgar nada más por, por ver mi casa de esa manera. Porque hay, hay, hay muchas casas que están chulas, bonitas, bien arregladas, pero ¿cómo es la persona? Eso es lo importante. Eh, eh, y también y si, te, si te das cuenta este personaje de la cual estamos Ezequías verdad los babilonios vinieron no vinieron a ver, a ver cómo está la casa cómo está tu mueble Vas, vamos a ver cuántos tesoros tú tienes no cómo tú vives cómo cómo es tu cómo es tu este tu relación con el de arriba cómo es tu relación con el de arriba a, a ver de, de lo que presumes eso es lo que estás aparentando porque suele pasar eso, Sergio, ¿eh? Suele pasar eso. Entonces, eh, mucha gente nos mira aquí por las redes sociales y me da, mucha gente, me da mucho gusto de que, de que tengan esta oportunidad de poder escuchar la palabra de Dios en esta pandemia. Es muy importante que nosotros podamos escudriñar la palabra a través de un escrito está y poder nosotros reflejar a ese Jesús que estamos mentando en todo momento o estamos diciendo, eh, clarifico, ¿verdad? Así que eh, much, eh, yo agradezco a toda la gente que nos está mirando cerca en tu programa y seguramente tienes mucha gente ahí escribiendo, que de paso te cuento también que están escribiendo aquí en las redes sociales, eh, aquí conmigo, eh, y también están atentos a lo que nosotros estamos hablando o sea que nosotros tenemos que ser testimonios Sergio. Sí, es que es interesante porque hay una, una cosa que, que me llama y eso lo queremos llevar al ámbito cristiano no porque es, estamos hablando de, de la palabra de dios dice cada visita cada visita al hogar de un cristiano es una oportunidad para que el, para que la gente se encuentre con seguidores de cristo es poco probable que las visitas entablen una conversación sobre cosas espirituales. Los cristianos deben buscar formas respetuosas y apropiadas a la ocasión para compartir sus buenas nuevas. La diferencia de los, de los eh, embajadores que venían de Babilonia, ellos, ellos sí venían por el prodigio que, que ellos habían visto, ¿verdad? Claro. Quizás muchas de las personas que vienen a tu hogar o vienen al mío no vienen con ese propósito, pero deben de salir con una impresión de un mensaje de que en ese hogar se venera a Cristo para que ellos vayan a porque hay muchos que no saben. Avisa eh, la aquí, oportunidad, hay un, ¿no? Sí, aquí hay una pregunta, aquí hay una bueno hay unos saludos, saludos para mi sobrina Evelia. López, dice que nos van a saludar, y Andrés García. También saludos, Sergio y Marcos. Muchas bendiciones para ustedes. Para una pregunta de Micaela, deja ver qué, qué dice. Dice este... hermanito, dis disculpe. Eh, a ver, me gusta, me, gu eh, me pueden explicar cuando este están diciendo de cómo está tu casa en mí, en mi forma de ser, mi corazón, están hablando en la casa de donde usted vive, pues más bien donde yo vivo, que es lo que tengo adentro de la casa, que se está refiriendo, ¿me pueden explicar, por favor? Eh, sí, mira, Sergio, este, recuerden que el, 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 el templo de Dios, el templo de Dios es el body, es el cuerpo, es uh -huh. nosotros. Esa es la casa donde el Espíritu de Dios habita. Eso es lo que quiere decir la palabra de Dios. Eso okay. es lo que indica la palabra de Dios. Sergio. Sí, uh, Micaela, lo que nos está mirando y la pregunta es, es bien. Lo que estamos platicando, lo que estamos poniendo el ejemplo de, del rey uh, Ezequías, Dios hizo un milagro en él el milagro de, de postergarle la vida, porque Dios le había dicho a él que iba a morir. Entonces, cuando cuando él le, le ruega a Dios y llora a Dios y le dice todo lo, lo bien que había hecho para él, Dios se compadece de él y le extiende 15 años más de vida con un milagro que una señal que hizo retroceder el sol 15 grados hacia atrás. Y esto lo percibió o se dieron cuenta la gente de Babilonia. Cuando ellos se dieron cuenta, ellos fueron a Israel para preguntar y saber acerca de, de del hecho que había pasado, pero también para tenían la el deseo de conocer acerca de Dios. Cuando llegaron al, al reino, cuando llegaron al palacio de Ezequías. El propósito de, de él y de Dios que esta gente haya llegado a él era para que eh, Ezequías diera testimonio de lo que Dios había hecho en ellos. Mas, sin embargo, Ezequías no dio testimonio de Dios. Ese era el propósito. Entonces, como no dio testimonio, dice que él le enseñó todo lo que tenía en su casa. Y estamos hablando de, de su casa de, de donde usted vive. Bueno, donde él vivía. Dice que le mostró todo, le, le mostró el oro que tenía, la plata que tenía, armas. La los, vanagloria. Se, sí, se, se le mostró todo lo que Dios había prosperado en él, pero nunca dio testimonio de Dios. Y eso es lo que es la pregunta. Cuando viene el, el, el profeta Isaías, le pregunta, ¿qué han visto esta gente en tu casa? Él le dice, le he enseñado todo lo que tengo en el reino, pero nunca dio testimonio de Dios. Y eso es lo que se refiere a lo que estamos hablando en esta, en esta noche, que mucha de la gente viene a nuestros hogares y vienen a, a, con el deseo quizás de conocer por qué Micaela eh, actúa de esa forma, por qué Sergio es de esa forma. Y nosotros eh, estamos ocupados viendo quizás un partido de fútbol o estamos eh, viendo una novela. Y le mostramos todo eso, pero nunca testificamos de Dios. Y le podemos enseñar en nuestra casa, mira, esta televisión me costó tanto, este refrigerador me costó tanto, nomás le hablas y te, te das hasta la hora y lo que ocupas. Entonces, pero nunca damos testimonio de Dios. Y eso es lo que estamos hablando en esta noche, que la gente que llega a nuestros hogares, en vez de nosotros mostrarle y decirle todo lo que poseemos debemos de darle gloria a Dios y decir, todo lo que yo tengo es porque Dios me lo ha dado. Así es. Todo lo que, lo que hay aquí y dar testimonio de Dios, todas las oportunidades que nos que se nos presenten, porque de todo esto vamos a dar cuenta. Así es. Si, si nos damos cuenta, eh, Sergio, eh, los primeros discípulos o la primera iglesia, la vida de los primeros discípulos allá en Hechos capítulo 2, si no mal me equivoco. Si nos damos la tarea poder ver cómo cómo estaban, eh, es, a, habían dos, dos puntos muy importantes en aquel tiempo y, y cabe en el tema Sergio, eh, cabe en el tema, porque cómo cómo vivían esos discípulos, eh, qué tenían que hacer. Primero que nada eh, ellos tenían que estar juntos y tenían que estar unánimes. Dos cosas completamente diferentes pero que van de la mano. Eh, eso 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 que no que va pero ellos tenían que dar testimonio de aquellos tres años y medio que estuvieron con el profesor de profesores en la mejor universidad que fue el campo, la tierra, el desierto, donde ellos aprendieron un escrito está y cómo Dios los fue guiando. En el, en el, en el, en el ejemplo de Ezequías, era un hombre recto, sabía de Dios. ¿Verdad? Pero en el tiempo en, en, se separó de la enseñanza del maestro. Suele pasar. Suele pasar de que nuestra, nuestra apariencia pueda cambiar incluso en un escrito. Está. ¿Te da pena incluso hablar de Dios? ¿Te da, te da pena de que la gente venga y lo primera cosa que ven en, en, en tu sala, por ejemplo, es tener una Biblia? No sé, algo. ¿Te da pena eso? eso no da un buen testimonio. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día es poder usar esta historia de Saquías para que nuestros días se alarguen y podamos decirle a la gente: ¡Hey, miren! Yo no sé hablar, yo no sé hablar en las redes sociales, yo no sé, yo no sé hablar en un micrófono, pero yo puedo compartir el programa de Sergio para que otros se puedan beneficiar. Eso es importante. Ahí ya estás haciendo la obra que Dios te puso en tu corazón y eso habla mucho de ti. Podemos podemos ver a la, a la hermana Micaela, por ejemplo, que tiene ese detalle tan hermoso de venir todos los lunes, todos los jueves en el programa de Sergio y compartirlo. Eso habla mucho de ti, Micaela. Eh, déjame, me expreso así, eso habla mucho de ti, el poder seguir el programa de Sergio quiere decir. De que tu, tu deseo de poder crecer a través de las redes, a través de la de, de la Biblia, es mucho. Y, y nos da gusto tenerte en esta oportunidad, en este en este pequeño espacio que Sergio tiene. Sergio. Sí, y esto lo vamos a llevar a esta comparación, hermana Micaela. Dice que ya, muchas gracias, ya entendió, pero vamos a llevar a, a esta comparación. Vamos al libro de, de Juan, capítulo 1. Y verso 40 al 42. Así es que los que estén no estén viendo, vayan, agarren su Biblia y lean con nosotros eh, Juan 1, capítulo 40 al 42. Eh, ok, dice de la siguiente manera, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y este es el bautista, ¿verdad? Uh -huh. Y habían seguido a Jesús. 41 Este halló primero a su hermano. Este halló Simón. primero a su hermano Simón y le dijo: Hermano, este, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándole, Jesús dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cephas, que quiere decir Pedro. Ok, la comparación es esta. ¿Qué es lo que hizo Andrés cuando encontró a Jesús? ¿Se quedó callado para él? No. Inmediatamente buscó a alguien con quien compartir lo que no hizo Zequías, porque ese era el plan, que Zequías compartiera de Jesús. Es como que tú te hayas un tesoro y lo quieres dejar para ti solo. No, dice que, que este Andrés buscó a su hermano Simón y lo compartió con él y le dijo mira ven he encontrado a un Mesías y aquel fue y, 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 y se encontró con Jesús y qué pasó con Jesús le dijo su pasado le dijo su presente y le dijo lo que iba a ser Pedro <laughs> entonces eso es lo mismo con nosotros cada persona que llega a nuestra vida nosotros debemos de compartir de Jesús porque él es el tesoro es la piedra preciosa es lo que debemos de compartir es, ese es el ejemplo que nos da esta lección acerca de lo que no hizo Ezequías. Ahora, ahora bien, Sergio, eh, cabe la oportunidad en este espacio de tiempo poder echar esta pregunta, echar o lanzar esta pregunta. Mm. ¿Y qué con aquellos que no tienen la oportunidad de escuchar o es la primera vez que se meten aquí a secretos? ¿Qué es lo que puedo? ¿Cómo puedo yo? Mira, Sergio, yo es la primera vez que me meto aquí a tu programa. Ahora, yo vengo contigo y te digo, pero mira, Sergio, mi problema es tan grande que yo no, no puedo. Dame quebrada, dame esquina. ¿Cómo puedo hacer para buscar a Jesús? Bueno, eh, el ejemplo es muy importante. Y aquí hay otra historia de, de cómo poder encontrar a Jesús. el testimonio, ¿no? La historia de Ruth. Tú conoces la historia de Ruth. El, hay un libro que específicamente lleva ese nombre, el libro de Ruth. Esta era una mujer moabita, no era, no era uh, eh, israelita ella, era uh -huh. de, otra, de, otra, de, otra, de otra tribu, de otra, de otra nacionalidad. Pero eh, la, la cosa es que ella se casó con un israelita que salieron de, de, de su pueblo por la hambruna, porque no había comida, se fueron a otro país, allá conoció a, a Ruth, la moabita, y dice que ella eh, se casó con ella, vivieron en ese país, desafortunadamente para, para Noemí, que era la, la suegra, se le murieron los hijos y se le murió el esposo, y quedó solamente ella con sus dos nueras. Y la otra nuera también no era israelita, era de otra, de otra uh, nacionalidad. nacionalidad. Cuando sus hijos mueren, les dice ella: ¿saben qué? Regrésense con sus padres, a la casa de sus padres, regrésense a, a su cultura y, y pues hagan una vida nueva. Eh, una de ellas, una de las nueras, le hizo caso y se fue. Pero sin embargo, Ruth, por el testimonio que le había dado su suegra, por ese testimonio, eh, le dice, sabes qué, yo no voy a regresar, yo voy a estar porque estoy ligada contigo. Y dice, y no solamente le dice, son unas palabras célebres que tiene, yo creo que todos no las sabemos. Eso me gusta, eh, Sergio. ¿eh? Sí, sí, hasta está, lindo. hasta... está muy lindo porque dice, tú tu, tu nación será mi nación y tu Dios será mi Dios. ¿Por qué? Porque... Yo creo que esta mujer no vio las, las uh, los prodigios de parte de Dios en la vida de ella, porque murió su esposo, murió su suegro, pero sin embargo yo creo que había algo allá, más allá, que Ruth les, les había contado o que ella había escuchado de Dios, porque el, el cruzar el, el, el pueblo Israel, el mar rojo, eh, a pie y que no te hayan ni mojado, eso me imagino que, que por todos los lugares del, del alrededor, la gente lo sabía, conocía de Dios, pero algo, algo ahí, esa en Noemí que sembró esa semilla tan, tan en Ruth para decir estas palabras, porque te recordamos que, que muchos de esta gente tenía no un dios ni dos, tenía muchos dioses. Muchos, muchos. Entonces, eh, algo vio para haber dejado todos sus dioses y haber seguido a su suegra, y ese es el propósito de nosotros. No que dejes tu religión, porque para eso tú tienes que experimentar a Dios, tienes que caminar con Dios. Porque nosotros el propósito al hacer esos programas no es que cambies de religión, es que cambies de vida, que, se, que tu yeah. vida sea diferente, que tu caminar sea diferente. Porque, ¿qué, me ganarí, qué nos ganaríamos con, con decirte, sabes qué, ven a nuestra iglesia adventista el, el séptimo día, bautízate, sea uno de nosotros, si tu vida va a ser la misma? ¿O habría o, o, o qué podríamos hacer en esa? ¿Cuál es el propósito para de nosotros, Terrón? No es que fíjate que he eh, 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 aquí eh, la mala instrucción, ¿verdad? De parte de muchos de nosotros, me incluyo en eso. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia hace ya algunas primaveras, eh, no tenemos la experiencia de poder caminar con Jesús. Y cuando no tenemos la experiencia de caminar con Jesús no tenemos la, la instrucción necesaria para poder hablarle a la gente de Jesús. Ahora ya no sabes, ahora lo conoces, que son dos cosas diferentes. Y nuestros hermanos que nos están mirando en este momento, seguramente se sintieron así en algún momento de su vida. Y si te sientes de esa manera, pues déjame te digo y te invito todos los lunes y todos los jueves aquí al programa de Sergio, en la cual nos instruimos, no que nos instruye, nos instruimos, porque una vez que Sergio viene acá y, y, y te da la. Nosotros somos los más paliados porque. Estamos leyendo y a veces se nos sale la reclamación porque no lo ponemos por obra. Es cierto, hemos tenido, hemos tenido varios eh, comentarios, comentarios positivos, los llama la gente de esa manera y son muy constructivos para nuestro crecimiento, nosotros, cómo poder expresarnos, cómo poder mirar a la cámara, cómo poder aprender sobre las redes sociales. Todo eso es un aprendizaje que en el transcurso del camino vamos aprendiendo. Así pasó con así pasó con Jesús. Yo no sabía, yo trataba de pero el saber y conocer son dos cosas muy diferentes. Conocer a una persona requiere tiempo y el tiempo que tú necesites para conocer a Jesús hoy en esta noche y en muchas otras noches podemos conversar de un Dios que vive, un Jesús que te da la oportunidad de poder eh, de poder estar contigo cuando tú quieras, cuando tú lo necesites y cuando importante esto Sergio, cuando tú lo decidas. es importante la decisión. Y esta noche me gustaría invitar a la gente, que tomen una decisión de mirarnos todos los lunes y todos los jueves aquí en este espacio de secretos. Es el programa de Sergio. El programa de secretos es un programa que va continuamente al crecimiento. Yo les invito a toda nuestra gente que, que nos ve a través de las redes sociales que se conecten, que se suscriban, Sergio, incluso si tú no eres un amigo de Sergio, hazlo su amigo y en el transcurso del tiempo tú vas a poder conocer no solamente a Sergio, sino las costumbres, lo que, lo que él hace, eh, cómo transmite eh, día tras día sus programas. Así que los invitamos y ya puse mucho ahí de tu programa Sergio dame chance de dar el mío compadre no pues para allá yo iba para allá pero pues ya quieres ya que quieres tú dale porque mira este programa mira Sergio tenemos un programa el próximo miércoles eh, la vida del, de los discípulos cómo era la iglesia en el en aquel entonces cuando Jesús les prometió Jesús les prometió algo muy importante, no van a estar solos. Ahí en Mateo capítulo número 28, verso 20 dice, yo siempre voy a estar con ustedes. Es algo, Sergio, que a mí me llena de emoción, porque ahorita tú y yo, está Jesús con nosotros. Tenemos que decirle a la gente, Jesús está ahí, Jesús está ahí. Nuevamente, Jesús está ahí. Este miércoles a las 7.30 de la noche tenemos nuestro nuestro espacio, nuestro tiempo en la cual tenemos que llenar las baterías para poder renacer nuevamente. Recuerden, hay un, les voy a dejar de tarea un, un versículo muy muy mío, es muy mío. Isaías capítulo número 60 verso 1. Léetelo. Léetelo y tú vas a poder entender por qué es que ¿Por qué es que Sergio resplandece? ¿Por qué es que a través de las redes sociales Aula 7 resplandece? Porque nosotros hemos tomado en serio la tarea que no solamente le dejaron a 12 muchachos, estoy hablando de los 12 discípulos, no. Se la dejaron a Sergio, se la dejaron a Aula 7, se la dejaron a Micaela, se la dejaron a todos aquellos que nos están mirando, nos dejaron. El compromiso de predicar el Evangelio a toda tribu, lengua y pueblo, y solamente entonces vendrá Jesús. Amen. Fíjate que hay una historia, eh, vamos a leerla, eh, a Primera de Corintios 7, 12 al 15. Primera de Corintios, a ver, vámonos todos a Primera de Corintios, ¿qué, Sergio? Primera de Corintios 7, capítulo. 12 al 15. 7 12 al 15 dice la paz de la que triunfa. Manera. ¿Qué dice? La paz que triunfa es el 12, ¿verdad? Me dijiste. Sí, 12 al 15. Dice, a los demás yo digo. Dice este Pablo, a los demás yo digo, no el señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él, y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos. Mientras que ahora son santos. Verso número 15. Dice así. Pero si el incrédulo se separa, uh, si, eh, si el incrédulo se separa, separase, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que en paz nos llamó Dios. A ver, y dirá a la gente, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Amén, a ver, a ver. Tiene que ver mucho porque eh, cuando nosotros, como cristianos, aquellos que conocieron el, el, el adventismo en una edad joven, deciden casarse con alguien que no es de su fe, con alguien que no es cristiano, eh, nos llama a aquí la palabra de Dios a llevar las cosas en paz. Porque dice que por medio de ti, que tú conociste de Dios y tu pareja no, dice que puede ser salvo. Bueno, que no que la salvación es personal, y no, pues sí, es personal. Pero puede obtener salvación acerca del testimonio que tú le das. Pero aquí dice el apóstol Pablo que si ese incrédulo decide irse, bueno, pues déjalo que se vaya. Pero tú no puedes divorciarte de él cometiste el error quizás por amor de casarte con esa persona, tienes que estar ligado a ello porque en el, los cristianos creemos y sabemos que para nosotros no hay divorcio no hay ¿Divorcio? salida fácil no hay, ¿No hay? Tú prometiste seguir en las buenas y en las malas en lo jodido y en lo próspero ay mi madre, sí, sí, sí sí entonces <laughs> uh, en la enfermedad y salud porque ya cuando la gente se enferma como dice, no, ¿sabes? te quedas ya estás todo ya todo chupado, ya todo, todo débil, todo ya, estás una pata ya que para acá, para qué me quedo aquí contigo, pero es la promesa que hicimos. Entonces, sí, sí. entonces a veces eh, no la queremos nosotros llevar en paz. Eh, Puede repetir la cita? Sí, primera de Corintios 7, versos 12 al 15, eh, que es lo que habla Pablo acerca de las parejas que se casan con un yugo desigual, algunos lo vemos de esa forma, ¿no? Sí, y sabes que, Sergio pasa mucho entre nosotros eso, este y a veces queremos queremos tirar la queremos tirar la, la este <laughs> sí me están escribiendo Sergio ¿eh? por la manera de la cual nosotros nos expresamos y, y este es bueno me gusta me gusta ¿nos regañaron o qué? No, 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 nada que ver, nada que ver. Comentarios positivos, muy ah, buenos. Bueno, bueno. Dale, me da, dale. Me da gusto. Pero eh, fíjate, fíjate que desafortunadamente, cuando nosotros, eh, por ejemplo, eh, lo que tú dices me pasó en algún momento de mi vida. Este texto me queda a mí, compadre. ¿Ok? En el periodo en la cual, te estoy hablando, cuando yo tenía, eh, ¿qué te digo? Cuando conocí a Jesús, verdaderamente conocí a Jesús, yo tenía escasamente que 14, 15 años, 16 por ahí así. Entonces yo, yo, yo me hice de una noviecita, viste, yo me hice una noviecita que no era de, 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 de mi mismo creer, de mi mismo creer, entonces yo me casé con, esta, con, esta, con este personaje tan hermoso que tengo yo ahora. No lo era, no era de mi misma creencia. Y yo me vine y, me, y, 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 y leí ese texto desde hace mucho tiempo ya. Entonces lo que dije es: bueno, Terrón, en la Biblia dice que no le extiendas carta de divorcio a tu esposa. Entonces el, 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 eh, el casamiento es para siempre. Aquí hay un mensaje tremendo. Podemos pasar todavía muchas horas con, con este, estos, estos versículos, podemos echar horas. Pero fíjate que eh, en el transcurso del tiempo. El ejemplo es importante, familia. Aquella persona que está casada con alguien que no es, que es incrédulo, que, o sea, que no cree, eso es lo que quiero decir, eh, que no cree en las cosas que tú, que tú no crees. No comparte tus creencias. No comparte tus creencias. En pocas palabras, lo que tenemos, lo que tenemos que hacer nosotros es hacer. Testimonio, léete capítulo 24 de, de Mateo, aquellas personas que nos están mirando, léete capítulo 24 de Mateo, verso 14, vas a ver que solamente a través del testimonio nosotros podemos llevar al cielo a la gente. No es lo que tú hables, no es lo que hable Sergio a través de las redes sociales en este momento o lo que yo estoy diciendo en este momento. No es eso, es cómo tú lo vives. Eso es lo importante. Ese es el secreto del discipulado. Ese es el secreto de poder conocer a Dios. Apégate a las escrituras. No sé, no sé las escrituras, Terron Sergio, yo no sé las escrituras. ¿Qué tenemos que hacer? Apégate al programa de secretos. Nos da una información. ¡Ey! Déjenme eso, esta, esta expresión. Terrible. Una, una información que nos están dando en este momento para que yo pueda conocer a ese Jesús que sigue Sergio, a ese Jesús que sigue Terrón, a ese Jesús que ustedes como auditorio necesitan. Sergio, ¿tú necesitas a Jesús ahorita? Todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Eso nada más es de los sábados? No, es no. todo el tiempo. Todo el tiempo, así que te invitamos. Hey, ¿Y por, familia. ¿y ¿Por qué? Porque no somos perfectos. Somos, no. somos gente pecadora igual que todos los que nos están mirando. Tenemos muchos defectos, yo creo más que virtudes, pero por la gracia de Dios creemos que podemos obtener salvación. ¿Cómo? Y la, y la única manera de poder tener la gracia de Jesús es a través de poder conocer a Dios, a ese Jesús que, eh, eh, mi hermano, si yo fuera pentecostés, nuestros hermanos pentecosteses, un saludo, gracias porque están conectados con nosotros, sabemos que quieren saber más de nuestras creencias. Si yo fuera pentecostés, yo gritaría, hermano, gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, hermano. Alancemos aleluya y gloria a Dios con respeto, con orden, porque nos manda Jesús, porque Dios es un Dios de orden. Así que, eh, oye, Jesús, reverencia. El, oh, reverencia, gozémonos en el cielo. Mire, yo me estoy gozando aquí, yo no estoy brincando ni mucho menos, pero con todo el amor que tengo hacia nuestros amigos pentecosteses. No hay mejor cosa que alabar a Dios a través de un testimonio ejemplar en nuestras vidas y poder conocer a este a este Dios que está aquí en, aquí escrito está, escrito está. Una cosa que demandamos y le demandamos a Sergio en todos sus programas es que tenga su Biblia abierta para que tú que nos estás mirando puedas tener tu Biblia abierta y podamos conocer a Dios a través de los secretos Ahora ya revelados. Sergio. Sí, fíjate que hay una, un, una escritora que, que puso estas palabras y me llamó la atención. Dice: el poder de la influencia social. Damos testimonio desde nuestro hogar cuando ofrecemos oportunidades para que los demás nos observen y compartan nuestra experiencia familiar en cierta medida. Muchos sencillamente no tienen un buen ejemplo de matrimonio o de relaciones familiares para seguir. En nuestro hogar quizás puedan ver como el Espíritu de Jesús marca la pauta. Elena G. de Juárez afirmó, la influencia social es una fuerza maravillosa. Si queremos, podemos valernos de ella para ayudar a los que nos rodean. Entonces, Solamente por, por esto, por, uh, eh, por esa fuerza que Dios nos da, podemos hacerlo porque no somos psicólogos, no, no, somos. Conse no somos consejeros matrimoniales, no somos quizás ni, 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 bueno, no somos médicos a veces, pero la Biblia nos da esas pautas para llevarlas, para dar esos consejos, no porque nosotros sepamos mucho sino porque Dios quiere compartirlas con ustedes. Aquí hay un, dice Sandy Olan, dice, no necesitamos ser pentecostales para alabar a Dios desde el fondo de nuestro corazón con gozo en el Señor. Exacto. Bueno, sí, claro que sí, todos tenemos nuestra forma de, de alabar a Dios y yo creo que la más importante es alabarla con la razón, sí. no con sentimientos, sino sabiendo lo que tú estás haciendo. Porque la Dios no quiere que nos vayamos por sentimientos, quiere que 100% usemos la razón, porque esa es la única forma que, que tú vas a entender y saber lo que quieres, porque Así los es. sentimientos nos engañan, los sentimientos nos engañan. Así es que uh, por eso es que nosotros damos esas, esas cosas porque las obtenemos de la palabra de Dios. Y aquí nos, nos da esto, ¿qué es lo que deben de ser nuestros hogares? Bueno, nuestros hogares deben ser centros de amistad contagiosa. Eh, cuando eh, la persona conoce de ti, que eres una persona que conoces de Dios, y las personas les acontece un problema o un problemota, ¿a quién van a acudir ellos, cerrón? Bueno, este, ¡híjole, Sergio! tenemos tenemos eh, bien lo dices eh, te, tenemos que ser ejemplos hermana la mera verdad tenemos un compromiso y el compromiso es poder mostrar a Dios en nuestra vida hey no hay vuelta de hoja tú Sergio te has comprometido desde el día en que decidiste por Jesús eh, y no solamente tú a través de tu ejemplo yo yo, yo sé tu historia Sergio eh, no mejor que Dios pero Oye, eh, hiciste un buen trabajo ahí en tu casa, compadre. Voy a preguntar a mi esposa. A pues ahí, ahí está, te manda peinado para acá conmigo. <laughs> Oye, eso es extraordinario, el, el ejemplo que has dejado, eh, has dejado marca. Y, es, y esto es lo que hace de un cristiano, viste, esto es lo que hace de un cristiano. Eh, eh, hemos, tenemos que dejar marca. ¿Y cuál es esa marca? Jesús. En el tiempo de los apóstoles eh, se les impedía hablar de Dios, eran perseguidos. Y para poder saber quiénes eran ellos, marcaban, tenían una, un sello ellos, un pescadito, un pescadito. Ahora a nosotros no nos persiguen, gracias a Dios, hasta ahorita. Pero hemos de dejar marca a nosotros a través de nuestro ejemplo, a través, en tu familia. Tú ya lo hiciste, Sergio, y, 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 te, y, cuando, y cuando me hablaste hace rato. Y te lo dije, uh -huh. ¿verdad? Eh, es, es un compromiso constante conmigo mismo. Porque estaba hablando con mi sobrino. Y, y nos está escuchando, nos está viendo ahorita. Oh, y, me, qué y, bueno. me dice, y me dice... ¿Cómo se llama para saludarlo? A, eh, él se llama Alonso. Oh, saludos, Alonso. Entonces, fíjate, eh, tío, quiero estudiar la Biblia. Entonces, eh, desafortunadamente han pasado algunas cosas... Y, y muchos de nuestros amigos que nos están mirando Sergio pasaron por esta misma situación de que solamente nos acercamos a Dios cuando nos pasa algo grave dentro de nuestro núcleo familiar y cuando pasa algo grave nos acercamos a Dios y yo le pregunté a mi, a mi sobrino eh, y por qué hasta ahorita Entonces eh, yo le pregunto a aquellas personas que nos están mirando no esperes, Prepárate, ¿Viste la, viste la historia de Ezequías, de, de prepárate porque es importante que Dios nos agarre, que Dios nos vea, que cuando Él venga por nosotros cualquier día que de estos, yo no sé, eh, podamos estar listos. Y la preparación es ahorita. ¿Y cuánto lleva esa preparación, Sergio? Sí, puede llevar toda la vida. Puede llevar toda la vida. Fíjate que ahorita que, que estabas tocando eso, que la gente viene cuando, cuando tiene problemas. Eh, y nosotros debemos ser receptibles y debemos de, de saber también llevarlo. Porque estas personas, sí, muchas de las veces vienen a uno cuando tienen problemas. Pero, ¿cómo debemos de reaccionar nosotros? Decirles, oh, nomás cuando tienes problemas, ¿vienes conmigo? No. No. No, nosotros debemos de atenderlos y que, que, que si ellos vienen a ti es porque vieron algo que no vieron en alguna otra persona. Entonces tú debes de ministrarlos y ellos deben de salir contagiados de que hay un Dios que les ama, que hay un Dios que les cuida, pero sobre todo quieren... quieren que hay un Dios que los está buscando. Seguro, seguro. Y, y, y hay algo importante, Sergio, a veces en nuestra familia, yo no sé si te pasó, quiero presumir que sí te pasó, pero nadie es que... Profeta en su propia casa. Nadie es profeta en su propia casa. Entonces, en el transcurso del conocimiento de Dios, ven algo en ti. Dicen, ah, Sergio ya no se comporta como se comportaba hace unos cuantos siglos atrás unos cuantos años atrás. Ahora es diferente, como que su, movi como que su movimiento, como que su tumbao es un poco diferente a los que, a los que solía él hacer. Ahora este, está diferente, se mira diferente, su, su, su resplandor de su cara es diferente, su sonrisa, su manera de hablar es diferente. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros diferentes. Y es cuando la gente se acerca de alguna manera con nosotros. Nosotros no somos los de ayer. Nosotros no podemos, Sergio. Tú no puedes darte la y no es oportunidad, ¿eh? Tú no te puedes dar el privilegio de irte hacia atrás. No puedes. No debes, porque tienes un compromiso. Tenemos un compromiso a hoy en día con nuestra gente que nos está mirando a través de las redes sociales. Tenemos un compromiso de alimentar a esas personas. Tenemos que alimentarlas a través de un escrito. Está aquí, está mi Biblia. Y siempre les decimos a nuestras personas que están aquí enfrente de nosotros: traigan su Biblia, por favor. Eh, nos gustaría poner a nosotros los textos aquí en la pantalla, pero es un trabajito un poco extra, verdad? Que, que lo hemos hecho en el pasado, verdad? Lo hemos hecho. Pero cuando estamos. Se necesita se, mucha preparación. Se necesita mucha preparación, una grabación diferente y todo eso. Pero, hey familia, estamos gozosos de que eh, Sandy, de que el hermano Alanis, Micaela, eh, Andrés, este Octavio, fiel a tu programa, hermano. ¿Por qué no le invitas al mío? No, pues está la invitación, yo siempre se las hago los miércoles también, es parte de, es parte de lo mismo. Es parte de lo mismo. Y fíjense. Y no sé si andan ocupados, así es que ahorita, sí, eh, 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 amigos, hermanos que nos están viendo aquí, familiares, los miércoles, para que a Terrón le, 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 le suba el rating ahí, que le ponga ahí. <laughs> no, todo es para es edificar eso? a Dios, así es que si ustedes los miércoles no tienen nada que hacer, o si tienen algo que hacer, pero esto es más importante, déjenlo un ratito, una hora. Una hora es el, el programa, que acá estamos, ya llegamos a la hora, Terrón. Así es que tenemos, vamos a tener que ir aterrizando para que la gente, ya son las 11 ya en México, no sé, mi sobrina. Okay, eh, entonces eh, ya Belia, para, todo está despierta. Ya para aterrizar, no es que Sergio, cuando uno está enamorado, hermano de Jesús, no hay hora, no hay <laughs> tiempo, pero vamos a respetar a aquellas personas que nos están mirando. Fíjate que me ha pasado de que. Gente de República Dominicana, gente de Colombia, gente de Venezuela y aquellos lares de aquí del sur, de Chiapas, incluso tú sabes, a veces la, la familia García está ahí con nosotros, sí. estoy hablando de Elías y toda la, la, la iglesia que, que, este, que, que, que nos... Que son tres, dos, tres horas? Dos horas. Son tres horas, hermano, tres o dos, tres horas allá para Dominicana, para aquellos lados de, de la costa del sur. ¿verdad? Es, es este es mucho tiempo, pero hey, la gente está ahí, la gente está ahí, y, y ya cuando estoy cerrando el programa, y, y por qué cuando no, no sé si te ha pasado a ti, Sergio, ¿verdad? Porque, oye, queremos más. Familia, los vamos a dejar picaditos, pero una cosa sí les digo, algo muy importante. Tú quieres, tú quieres este. Tú quieres apresurar la venida de jesús lo podemos hacer y mucha gente me dice este va a hablar alguna clase de tontería no hermanos yo siempre la biblia la biblia fíjate cómo puesto apresurar la, la, la venida de jesús y es lo mismito de lo que estamos hablando ahorita Sergio eh, con ustedes en mateo capítulo número 24 verso 14 dice lo siguiente fíjate otra vez ya lo dije pero fíjate otra vez dice y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio, ¿ok? Testimonio a todas las naciones. Y aquí está la palabra. Entonces, entonces vendrá el fin. ¿Te das cuenta que nosotros podemos apresurar la venida de Jesús? Entonces, entonces, hoy en esta noche, tú vas a tener... El privilegio de poder escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Tómate, agárrate un tiempecito, un corto tiempo, Sergio, ¿qué te, un, un versículo, uno, uno, léete ese versículo, verso número 14 del capítulo 24 de Mateo. Solamente, eh, solo entonces tendrá el fin. Léetelo, medítalo, habla con Dios a través de la oración y vas a ver que si tú no sabes predicar, que si tú no sabes hablar a través de las redes sociales enfrente incluso de aquí de la cámara, si tú no sabes hacerlo, lo que sí vas a poder hacer es compartir a tus familiares, a tus amigos, a tu esposa, a tu esposo que hay un programa todos los lunes a las 7:30 de la noche acá el tiempo de California, el tiempo del Pacífico, este que nos instruye de alguna manera de un escrito está un así dice Jehová, Sergio. Amén. Sí, y, y hay otra forma de predicarte, Ron. Dígalo. Y, y, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjate lo que dice este libro de. Uh, el lugar cristiano. Dice, uh, uh, bueno, sí, hay uno de ellos. Okay. Dice, el, dice el poder del hogar en la evangelización. Dice, muchos más, mucho más poderoso es que cualquier sermón que se pueda predicar en la, en la influencia de un hogar verdadero en el corazón y la vida de los hombres. ¿Cuál? El testimonio. Así es. Pues nuestra, nuestra esfera de influencia, nuestras capacidades, oportunidades y adquisiciones podrán parecer limitadas. Y sin embargo tenemos posibilidades maravillosas si aprovechamos fielmente las oportunidades que brindan nuestros hogares. Testimonio. Escucha. ¿Quieres dar un buen sermón? ¿Cómo? ¿Quieres dar un buen sermón? Testimonio en tu hogar. Eso es todo. Escucha, lee y observa. Si la iglesia piensa en pequeña escala, la iglesia eres tú, Sergio, la iglesia soy yo. Si la iglesia piensa en pequeña escala, seguramente, sin duda alguna, pasaremos mucho tiempo en esta tierra. La iglesia necesita, es urgente, es prioritario. La iglesia necesita darse cuenta de que, como lo dijo una escritora, que tú sabes, en la cual nosotros mucho lamentamos, los mismos métodos no pueden alcanzar a todas las mentes. Es por eso que hoy en esta noche el, el, el programa de secretos se hace presente porque es una manera diferente para poder alcanzar el corazón de aquellas personas que están buscando a Jesús. Ajá, este, este libro es uh, Mensajes de, eh, de Curación, página 243. Eh, yeah. Entonces, uh, eso es lo que es, testimonio, dar testimonio, dar a conocer de Jesús. Hemos llegado al, al final. ¿Algún uh, pensamiento final, Terrón, de cómo... Bueno, ya quizás ya creemos de hecho todo de cómo podemos testificar. No hay que dejar una oportunidad que se nos pase de la gente que pase por aquí hasta el mismo paletero que pase. Hay, hay que hablarle, hay que darle. El reto, qué? Sergio, creo que el reto, tanto para ti como para mí, el reto es crear una generación de líderes y administradores. Es importante que equipen. O sea, crear una generación de líderes y administradores que equipen, es decir, sean hábiles para ayudar a la próxima generación. Sergio, tú en algunos cuantos tantos años, ojalá que sean como unos 40 años, nosotros nos hemos de despedir. Bueno, yo en algunos cuantos años nos hemos de despedir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que Discípulos. traer tenemos que traer a nueva gente aquí a las redes sociales. Tenemos que invitar no solamente a Luis, no solamente a Noemí, no solamente a Sergio. Miren, este programa, hermanos, este programa es hermoso porque hay una, una continuidad de aprendizaje. Ese es el propósito que tiene tanto Sergio como todo lo que es la producción de Aula 7, tener y crear nuevos programas. Para que se instruya al nuevo creyente y pueda tomar decisiones importantes en su vida. Así es. Bueno, algún pensamiento, ustedes que nos están viendo en las redes sociales, Sonia ya puso su. Su dedito ya lo puso ahí. Aprobado ¿no? ahí. Amén, dice Amén, ella. Amén, dice Sonia. Bueno, así Amén. es que gracias a aquellos que se comunicaron. Esperamos que el tema que tocamos en esta noche pueda haber disipado o nos pueda ayudar para que, como dice Terrón, eh, el regreso de Jesús sea eh, pronto, eh, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio y de esa forma... Ya no te importa otra cosa sino hablar de Jesús. Solamente Jesús. eso. Enfócate en eso y más nada. Aquí dice Sonia, yo aprendí de ustedes. Bueno, gracias. Ya Sonia también se está metiendo a las redes sociales, así es que <laughs> Sa Sandy, yo creo que la vamos a tener que pedir que también se ponga ahí, a, porque es una buena maestra. Así es bueno, que, hay que, hay que vamos hay... a, a agradecerle a los que estuvieron conectados. Eh, gracias, Sandy, Emma Fregoso, que ella siempre está eh, constantemente compartiendo, al igual que, que este uh, Octavio, Alanis, aquí ya está, hermano, que no estuvo aquí presente en el programa, pero se hizo presente en las redes sociales. Saludos a mi sobrina, gracias que... Yo creo que está desvelando, así es que gracias por ella. Andrés García, Micaela de León, gracias por su pregunta, hermana. Esperamos que haya quedado bien. Eh, Sonia, aquí que estuvo aquí, ya también. Pero es, es, es Sonia Ramírez, hijo, eh? No es Sonia Rocha, ¿ok? No, no, Ramírez, es, oh, okay, es una paisana okay. michoacana, ya desde... Ya hablado de Tracy, ya se nos fue allá. Allá está. Y Micaela dice, Dios los bendiga y amén. Gracias a todos que estuvieron ahí, a los que no veo ahí, no sé quién más se conectó. Eh, algunos que tú tienes ahí en tu suyo. Eh, este hay para que veas. No es que esto está fuera de nuestro alcance, Sergio. Cuando tú comienzas a compartir, cuando tú comienzas, tú ya no tienes administración, hermano. Tú ya, eh, lo que miras ahí en tu, en tu, en tus, en tu red social, son que, son 80 personas, pero ya eh, apagas, apagas, te sales, y una vez te metes nuevamente, ya son más de 100, 180 personas a las cuales tuviste la oportunidad de hablarles. Así que, eh, Sandy dice, buenas noches, bendiciones, Emily, escuchó el programa conmigo, y te manda saludos, eso es para oh, ti. Gracias. gracias, Emily, gracias. Saludos también para ti. Un abrazo. Uh, Ramira, uh, Sonia Ramírez dice, bendiciones. Siempre Chávez, esa mera. <laughs> porque está casada <laughs> con, con, con Chavit, con su esposo Chávez. Déjame te digo que está Felicito también. Acá, Laura Tan... García, saludos abrazo, y bendiciones. Gracias, bueno, sí. gracias. Y yo no sé quién más estuvo ahí conectados. Les agradecemos porque este programa... Está hecho no por nosotros, sino por ustedes que son fieles seguidores de los programas que hacemos tanto el lunes como los jueves, como los miércoles también con uh, grupos pequeños virtuales. Así es que gracias porque se hacen presentes y sobre todo porque lo comparten, porque esto no, hay, no es para quedárselo solo. Yo no. creo que hay que compartirlo. Ahorita todavía tienes tiempo de compartirlo al acabarse el programa, el no lo compartes, se graba totalmente todo el programa o, o, o sugiérelos diles, mira hay un programa que se llama tal y tal y empieza a las siete y media, o métete casi todos los días tenemos a las siete y media si no es eh, eh, secretos, es grupos pequeños virtuales mismo horario, siete y media, no sí, hay pierde siete y, media. Y, y déjame te digo Sergio tú sabes que tenemos un espacio vacío un, un día vacío a través de las semanas que es los martes pues bueno, ya no va a estar vacío porque estamos iniciando, mañana iniciamos a través de Zoom. Mi gente, aquella gente que está... Bueno, fíjense una cosa, sí, me están escribiendo, disculpen, me están escribiendo respecto a esto. Los martes vamos a tener un espacio para aquellas personas que quieran de alguna manera... Eh, eh, comenzar desde cero, no, no sé, eh, estudiar. Entonces lo vamos a hacer a través de Zoom. Aquellas personas, Sergio, que estén interesadas para que podamos darle la información correspondiente y comenzar desde cero. Lo único que tienen que hacer es decirle a Sergio, Sergio, yo quiero recibir estudios a través de Zoom. Hagámosle. Mándele ahí a Sergio un este un request para poder estudiar la palabra de Dios y nosotros vamos a poder tener un programa los martes, los martes vamos a tener un programa, uh, vamos a tener un programa y este, les vamos a dejar la fecha, pero si tú vienes con la solicitud de decirle a Sergio, Sergio, yo quiero participar, que de paso... Eh, quiero eh, no comprometer a Sergio, pudiese Sergio, estar ahí con nosotros estudiando la palabra, la palabra de Dios. Así que si tú quieres hacer esto realidad y quieres estudiar la palabra de Dios los martes de, de las siete a uh, de las siete, una hora solamente, Sergio, no más, así como tu programa, una hora. <risa> <Okay>. <risa> bueno, pues entonces damos las gracias. Casi terminamos estos temas acerca de las, de las etapas familiares. Nos queda uno más, cómo reconciliarse en el tiempo del fin. Es el tema del próximo lunes. Así es que si tú tienes eh, alguna sugerencia, qué es lo que te gustaría escuchar o que podamos desarrollar los días lunes, manda tu petición, ya sea en nuestra plataforma aquí en, en Secretos. O mándamelo privado, un mensaje, si tienes mi número de teléfono y pon tu sugerencia, qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitas eh, saber o escuchar acerca de la palabra de Dios. Así con es. Gusto lo vamos a hacer. Así es que, bueno, vamos a cerrar nuestro programa. Así es que saludos, gracias, Emma, por compartirlo. Gracias a todos los que estuvieron aquí. Eh, Terrón, pues un placer haber estado aquí con. con gracias, vos. Sergio, por invitarme. Ok, perfecto. Entonces, ¿te gustaría tener una oración para cerrar? Claro que sí, vamos a orar. Aquellas personas que están mirándonos todavía, este, vamos a orar. Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por darnos el don de la vida. El don que solamente tú puedes, que tú puedes darnos. En este momento de eh, ya noche, Señor, para aquellas personas que nos están mirando desde México y sin duda de algún otro lugar de allá del sur. Te pido por aquellas personas que nos vieron, eh, que tuvieron a bien eh, guardar espacio para poder vernos, para poder escuchar la, la palabra de Dios, más que nada para poder escuchar la palabra de Dios. No a ver a Sergio, no a ver a Terrón, sino para poder escuchar la palabra de Dios y poder tener el ánimo de poder estudiar, de poder conocerte a través de estas hermosas páginas de la Biblia. Te damos gracias, Señor, porque eres bello y hermoso, Señor. Nos das la oportunidad de conocerte. Gracias, Señor. Eh, cuida a Sergio ahí en su casa, que siga siendo y que siga atrayendo a las gentes, ¿verdad? Con un, con un escrito está, con un así dice Jehová eh, a través de la Biblia. Gracias, Señor, por todo. Te agradecemos a aquellas personas que nos vieron. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bueno, que pase feliz noche. Gracias por acompañarnos. Yo quiero estudiar los martes. Ok, perfecto. Ya tienes un candidato, una candidata. Ahí está Emma Oye, que quiere eh, estudiar los eh, martes. Gracias. Emma, fíjate, eh, sí, claro, vamos a estudiar con ella. Eh, vamos a hacerlo. Amén, dice Amén. Ok, vamos a hacerlo. Ari, para sale mi ver. cuñada. Así es que eh, lo más lo que necesitamos de Emma es que tenga la aplicación de Zoom. Y ya sí. le, le estaremos mandando la contraseña para que se conecte y le damos los horarios y todo para que esté ahí. Es, es bien sencillo, bien sencillo. Eh, y como te dije, Sergio, comenzamos de cero, ¿verdad? Vamos, ¿verdad? Vamos a comenzar de cero y, este, y a conocer a Jesús. Vamos a agarrarnos de la mano de Jesús, así como cuando éramos novios, nos agarramos de la mano. No, con y, tu esposa. Sí, sí, sí. No. Y con Jesús también con Jesús también nos agarramos de la mano una vez agarrándonos de, de la mano no nos vamos a poder separar de él, el que, el que está alrededor de Jesús el que está alrededor Jesús, su vida no puede ser igual, tiene Amén. que ser diferente, gracias así es, Sergio así es que dice Emma, dice ya ya tiene la aplicación, entonces ya no nomás le, le vamos a mandar el, el, la, la contraseña ya que tan pronto como, como empecemos y la mamá está, está brincando de alegría. <laughs> Qué bueno. <Nos ríe> así que gracias a Araceli por acompañarnos también. Así es que eh, bendiciones para todos. Uh, algún día vamos a invitar a Araceli para que nos acompañe aquí también. Aquí. Estaría Hoy, bueno, desde... fíjate, porque tenemos mucho, muchos líderes. Así como yo te decía, eh, Sergio, hay muchos líderes. Lo único que nosotros tenemos que hacer es administrados, administrándolos. Es todo. Ellos lo tienen todo. Araceli lo tiene. Eh, y seguramente lo podemos usar, Araceli. Si nos estás viendo, te podemos usar los martes. Eh, tenemos que despolvarnos, mija. Tenemos porque tenemos mucho. Hay que hacernos. Hay que hacerlo a través de esta oportunidad que nos da Dios. Eh. Así es. Bueno, entonces que pase feliz noche. Gracias por hacerse presente los, el día de hoy. Lo esperamos miércoles. esperamos el jueves. Mientras no comenzamos bendigas. nuestro programa de los martes. Claro que sí. Y también los viernes en recepción del sábado. Así es. Ahora sí es. Así que tú manda, Sergio, desconéctame. Te desconecto. Ya se me donde me voy. <risa> <risa>